cuando arrancó la gestión de Mariel Fernández, había en Moreno mucha tierra ociosa que estaba con mucha presión inmobiliaria, ya sea para hacer barrios privados o también para un avance de la urbanización espontánea, ¿no? A través de tomas de tierra. Y desde la Coordinación de Producción Agroalimentaria del INDEL se formuló esta política pública para poner en producción esa tierra ociosa. ¿Qué pasó? Sobre todo esta tierra era de dominio privado, entonces se iniciaron conversaciones con los dueños de la tierra y a través de instancias de negociación, en algunas tierras se logró acordar para poner en producción agroecológica y garantizar alimentos de cercanía para el pueblo de Moreno. Se dieron procesos socioorganizativos de constitución de cooperativas, sobre todo que eso facilitó también la puesta en marcha de la política pública. La parte de INDEL acá, que tiene una rama del municipio, nos dijo que bueno, hay que formarse, y después ya nos ofertó que había posibilidad de hacer como parque y que había posibilidad de tierra para alquilar, como decir, pero alquilar ya no individual, sino trabajar como cooperativa, alquilarlo en grande y ya nosotros ya como internos repartirnos a cada cual así los socios, ¿no? La cooperativa. De ese modo alquilamos las 20 hectáreas. Ya un año de gracia tuvo eso. Actualmente hay 4 parques agrarios en Moreno. Son justamente esas tierras que se encontraban ociosas y que se pusieron en producción, sobre todo de hortalizas frescas, que es lo que agroclimáticamente da para producir acá en Moreno. Se crearon contratos con productores y productoras de la agricultura familiar con un año de gracia, es decir, que el primer año acceden a la tierra de manera gratuita y después con un arrendamiento que es muy accesible para lo que es la zona. El parque ahora ya tiene producción, ahí hay frutilla, hay lechuga, hay toda variedad de verduras y estamos sacando. Así que en ese modo ese está en comodato, como les dijo, que es para 10 años, pero ya estamos 2 años en allá. No es lo que queremos que nos regale, sino que pagamos. En vez de pagar alquileres y pagar nuestra propia tierra, así. Entonces ahí podés tener más confianza, trabajar tranquilo, sembrarte como tu casa bien y no ser alquilantes nomás. Ese es nuestro objetivo, es el primero. Después, como cooperativa, seguir trabajar y, bueno, como somos una empresa, con el tiempo nuestros hijos pueden hacer algún grande, alguna fábrica, no sé. Una vez, como en chiste, le dije a la compañera, oh, con el tiempo tenemos que hacer un molino de harina o aceite, cualquier cosa como cooperativa podemos hacer. Desde que comenzamos la política pública ya se aumentó un 50% la superficie destinada a la horticultura de todo el distrito. Tenemos una previsión de aumentar la superficie de parques agrarios agroecológicos. Que sea producción agroecológica, nosotros lo entendemos no solo como el no uso de agroquímicos, sino también como una propuesta también para la organización y para la reivindicación de la agricultura familiar. Y también creemos que, por supuesto, que el modelo de producción agroecológico tracciona y acompaña ese camino hacia la soberanía alimentaria. En contraposición al modelo establecido del modelo del agronegocio, creemos que, por supuesto, el alimento es un derecho y no una mercancía. Y es por eso, bueno, que trabajamos desde el Estado postulando políticas públicas para garantizar ese derecho al pueblo de Moreno. Bueno, en estos años también, además de fortalecer la producción primaria de alimento, también se está trabajando en el agregado de valor y en la comercialización. Se está fortaleciendo a través de los mercados populares, a través de las ferias barriales, donde productores organizados venden las cosechas de los parques agrarios directamente a los consumidores y consumidores, y también hay una oferta de carne y productos de almacén, también de productores de Moreno y de productores organizados. Se puede construir un futuro distinto, es depende de las personas, cómo pensamos, ¿no? Pero a veces, hoy en el día, las personas piensan más individual, la mayoría, eso es lo que nos hace, ¿no? Porque la verdad es que yo aprendí de mi mamá y con trabajo siempre se sale, ¿no? Con trabajo, honestidad y, bueno, cuando hay economía vos tenés posibilidad de adquirir cosas para tus hijos, para tu familia mismo y vos mismo podés
comprarte un poco más, superar tu pobreza, como decir, ¿no? Acá hay muchas posibilidades que para prosperar si uno quiere trabajar, pero a veces uno no se organiza, ¿no?